Y antes un anuncio de Paladini. Llega el mismo jamón con un 30% menos de sodio. Nuevo jamón cocido reducido en sodio de Paladini. Nacimos para esto. Esa es nuestra querida compañera Evelyn Machain. Seguimos hablando de cuestiones económicas. ¿Cómo no? Y en este caso para escuchar la palabra del gobernador de la provincia, Omar Perotti, que ha confirmado que va a llamar a sesiones de prórroga para tratar la moratoria impositiva y también aumento de impuestos. ¿Va a mandar esta semana a pedir la ley tributaria y de qué tipo de aumento estamos hablando en cuanto a los impuestos? Ya, se está trabajando en eso en base a lo que el esquema nacional ha definido. Y toda la instancia fiscal y de emergencia tiene un objetivo prioritario, que son las respuestas sociales. Una emergencia nacional como se está viviendo y como se ha planteado, no la tiene a Santa Fe afuera, no la tiene a Rosario afuera. Ese es el contexto en el que nos estamos moviendo. Y la necesidad de expresar solidaridad y ayuda en el frente social, tomando los recaudos en el tema alimentación, en la situación real y concreta de emergencia entre los que menos tienen, es la prioridad. La instancia fiscal hoy tiene ese objetivo prioritario. Y tratar de que ese objetivo fiscal que se necesita no impida que ninguno de los sectores productivos pueda desplegar su actividad, porque lo necesitamos plenamente en actividad y con vocación y con el deseo de, frente al cambio de expectativas, poner lo mejor para arrancar. Y de la provincia volvemos a...